al Señor que derrame su bendición sobre esta ciudad que es acogedora desde siempre, de gente de todos lados del mundo y también acogedora de gente de los pueblos de nuestra provincia. Aquí viene gente de distintos lugares y vamos a pedirle al Señor, Dios de la historia, que siga manteniendo eso en el corazón de todos los aspeñenses para que sigan siendo acogedores del prójimo. Vamos a pedirle al Señor que derrame su bendición sobre las familias de esta ciudad, sobre las autoridades que dirigen al pueblo. Vamos a pedirle a este Dios providente que no abandona nunca, que derrame esa bendición gratuita y abundante sobre los que son creyentes y también sobre los que no lo son. Que el Señor pueda de esa manera entrar en cada una de nuestras casas y habitar, así como cada uno de nosotros tuvo algún familiar que vino de lejos o de pueblos vecinos y entraron a esta casa, Sáenz Peña, a habitarla. Vamos a pedir a ese Dios que nunca abandona, que derrame su bendición sobre cada uno de ustedes, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Saludamos a las autoridades de provinciales, nacionales y a las autoridades municipales. Como presidente del Consejo Fraternal de Pastores, traigo los saludos de toda la Iglesia Evangélica, que gracias al trabajo que se está realizando a través del municipio, hemos podido saber que somos más de 160 iglesias en este lugar. Y nos encuentra este cumpleaños de Sáenz Peña viviendo tiempos difíciles, viviendo tiempos aciagos para la humanidad. No por falta de, podemos decir, de bendición sobre la tierra, sino por falta de conocimiento. No hay una escasez en la tierra, hay una falta de conocimiento. Y no es solamente el mero conocimiento humano que lo vemos desarrollándose, sino un conocimiento hacia Dios. El conocimiento que trae paz a la tierra, que trae productividad, que trae bendición. Quiero referir a las palabras que decía nuestro ex intendente Gerardo Cipollini, hoy diputado nacional, que en un marco él dijo que cada iglesia es como una columna de oración. Y yo tenía ganas de decirle, no te lo reveló como le dijo Jesús a Pedro, ni carne ni sangre. Porque el espíritu de la ciudad es lo que cuenta. Jesús dijo, por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy vemos el enfriamiento del amor en la familia, en el seno familiar. Vemos el enfriamiento del amor en muchas áreas y por falta de ese amor no hay compromiso para poder llevar adelante esta maravillosa ciudad que Dios nos ha dado o este maravilloso país que Dios nos ha dado. Cuando falta el amor, no tenemos por qué estar en un lugar. Por eso, si hay algo que podemos traer como regalo a nuestra ciudad para dejarle como un legado, es el compromiso, el amor a esta tierra que Dios nos ha dado. Su palabra la describe como es hermosa la heredad que me ha tocado. Y esta heredad es preciosa, la de Sáenz Peña, donde me cobijé hace muchos años y la vi crecer de una manera sorprendente. Una realidad que no tiene otras ciudades. Esta ciudad está bendecida por Dios. Esta ciudad, como recién decía el sacerdote, viene, no solamente vinieron, sino que vienen continuamente personas buscando un mejor porvenir. Es una ciudad maravillosa. Por eso en este centésimo décimo aniversario, nuestro mejor regalo que podemos decir es, Señor, pedirle a Dios que avive el amor hacia el prójimo, el bien común, el amor hacia nuestro trabajo y a nuestra tarea, para que no miremos lo que viene, sino que nos empeñemos en llevar nuestra preciosa ciudad
nuestra hermosa provincia y esta hermosa nación que Dios nos ha dado, tan rica, tan productiva, para poderla llevar, para que todos aquí en nuestra querida Argentina y sobre todo en Sáenz Peña tengamos paz y prosperidad. Así que quisiera orar con el permiso del señor Intendente y hacer esta invocación. Señor, te damos gracias en esta noche por poder estar en este lugar celebrando este cumpleaños de esta Sáenz Peña, Señor, que tú la has colocado en el corazón del Chaco y tú la tienes con un propósito. Te rogamos, Señor, que esta bendición caiga sobre la tierra. Tú que haces llover sobre buenos y malos y sale el sol sobre justos e injustos, traiga sobre la tierra bendición, bendición de paz, bendición de unidad, de hermandad, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, que reavive en nuestros corazones ese fuego del amor, por más que veamos que la maldad se multiplica, pero que nosotros podamos tener ese fuego sagrado de Dios para ir dejando lo nuestro personal e invirtiendo y sembrando nuestras vidas en esta preciosa tierra para poder dejar un legado maravilloso a las generaciones que vienen. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos esta tierra. La declaramos en el nombre de Jesús una tierra próspera. Y le decimos a Sáenz Peña, sé próspera, sé fructífera, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Fue por décadas parte del paisaje humano del microcentro de la ciudad. Su figura diligente y amable habitó la esquina de la 12 y 11, atendiendo a los parroquianos del último café histórico de la ciudad. Su nombre prescindía del apellido, y conocer a Julio era sentirnos un poco más sáenzpeñenses. Se hace entrega de placa conmemorativa al señor Julio Centurión. Protagonistas de dos décadas inigualables, un mundo en ebullición y permanente cambio, sueños de libertad y esperanza, marcaron una forma de ser, de vivir, de sentir y de bailar. Aquellos tiempos donde el presente lo era todo. Se hace entrega de una placa conmemorativa a integrantes del grupo Los Twister. Reciben Luis Alberto Bravo, Teodomiro Bravo, Víctor Tolosa, Abelardo Vera, Guillermo Mario, Daniel Acosta y Ricardo Ristoff. Gracias.
Su parroquia, su cancha, forman parte del patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad. Bueno, antes de presentar los siguientes homenajeados, va a hablar al público un integrante del Rastuí. Quiero agradecer a la municipalidad por este gesto, a todos los presentes y a todos aquellos que se acuerdan de los Twisters, y como decía Víctor, algunos nos van a agradecer, otros odiar, porque lo hicimos casar. Fue un momento muy hermoso. La publicidad de los bailes decía, bailes de los altoparlantes, eran unas bocinas así de los arriba del auto de Don Minich o de Don Graf. Bailes diviertas esta noche en tal parte. Y realmente era así, la gente iba a bailar y a divertirse, no había droga. Y por ahí viste una ginebrita, un whisky, pero nada más. Y la gente se divertía y nosotros también nos divertíamos. Fue un momento muy hermoso. Éramos jóvenes, idealistas y creíamos en lo que hacíamos. Por eso este recuerdo nos hace volver a aquella época. Y estamos casi todos. Hay dos que están en el cielo, que es Edu Belón y Rabito. Y andan por ahí el Tuli y el Carlito Gorda y Paulo. Los demás estamos acá. Mi hermano no está porque está enfermo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Que lo pasemos bien. Queremos destacar también el acompañamiento y la presencia del rey y princesa del estudiante, Magalí Aguirre, primera princesa, Yasmín Guaso, segunda princesa, y el rey de los estudiantes, Ignacio Kuzniec. Ahora sí vamos a presentar a esta institución modelo del sur de la ciudad, como les decía. Su edificio escolar, su parroquia, su cancha, forman parte del patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad. Fue formadora y sigue siéndolo integral de infinidad de niños, adolescentes y jóvenes. Se hace entrega de placa conmemorativa al Instituto Don Orione. En su representación recibe el padre Gustavo Albu. Inolvidables vecinos, su impronta quedará guardada por siempre en el barrio San Martín. Partícipe necesario de cuanta movida se iniciara para animar al progreso ciudadano. La siguiente placa conmemorativa, recuerda la memoria de José Nieto, recibe el señor Ricardo Cabanillas, justamente su hijo.
Solicitamos a las autoridades permanecer en el lugar. A continuación será entrega de obsequios y resoluciones declarando visitante distinguido al diputado nacional Alberto Emilio Acet y al ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Ernesto Suárez Lastra. Bueno, se está haciendo entrega de estos obsequios y resoluciones al diputado nacional Alberto Emilio Acet y al ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Ernesto Suárez Lastra. Consiste en la resolución por la cual se los declara visitantes ilustres a nuestra ciudad, un calendario y un obsequio del señor intendente de la ciudad. Convocamos al señor embajador de la República de Bulgaria, Stoyan Mikhailov. También a los señores embajadores de la República Checa y de la República de Eslovaquia, Lubomir Hladik y Ratislav Hidinky. Y al cónsul de la República Checa, Jindřich Kuposky. El calendario que se obsequia a los representantes de estos que estuvimos nombrando representa la historia de nuestra ciudad con hermosas fotos y hechos que fueron ocurriendo a lo largo de nuestra historia. Convocamos también también recibe un calendario de manos del señor intendente, el señor Ricardo Cabanillas. Lo invitamos al señor Ricardo Cabanillas a subir al palco, quien dirigirá su saludo a nuestra ciudad en nombre de todos los sainspeñenses. Autoridades, creo oportuno citar el extracto de dos párrafos tomados del tomo primero de la magnífica obra documental que realizara la doctora Alicia Gaña, hoy secretaria de la prestigiosa Dirección de Cultura. Los mismos son extractos del relato efectuado por el español don Miguel Vargas Jiménez, uno de los primeros pobladores, uno de los seis primeros pobladores. El primero de los párrafos es de una recopilación de don Carlos Kraft, una valiosa recopilación, y el segundo de la que escribiera sobre la fundación de esa peña la señora Olga Moreno de Guinoa, maestra de la querida Escuela 126. Decía el comandante Fernández a los recién llegados: por lo pronto usted se establecerá en cualquier lugar hasta que la mensura esté terminada y lo ubicaremos en el sitio, en el solar que esté disponible. Lo mismo con respecto a las chacras. Cada cual se acomodará como Dios le dé a entender, sin estorbarse
los unos a los otros, que para todos ha de alcanzar. Y el otro párrafo dice, el día 1 de marzo nos entregó posesión con un plazo de 30 días para la introducción de mejora. Pasando esa fecha y no introduciendo mejora, quedaba sin efecto la posesión provisoria. De la lectura de estos dos párrafos surgen dos exigencias del comandante. La primera fue el respeto al otro, al futuro vecino, ordenaba no estorbarse unos a otros. La segunda fue el trabajo perentorio, el esfuerzo, con un plazo de 30 días para la introducción de la mejora. Está claro que esta epopeya no era ni para flojos ni aventureros, era para gente de sudor y temple. También surge una promesa que cumplió cabalmente, que para todos ha de alcanzar. Y así fue, se dio a cada uno de los nuevos pobladores la posesión de 2 solares de 50 por 50, o sea, media manzana, y una chacra de 25 hectáreas. Con esa claridad de espíritu, con esa simpleza de la norma de fácil comprensión y con rigor militar en el cumplimiento de lo establecido, en corto tiempo, lo que era Monte Agreste se convirtió en un poblado efervescente. Para darnos una idea del ritmo vertiginoso de crecimiento, menciono un solo dato. El 1 de marzo de 1912 se dio la posesión a los 6 primeros pobladores que habían llegado a la tierra el 26 de febrero. Entonces no había nada de nada, solo monte. Y el 15 de junio de 1913, o sea, 15 meses después, ya había 115 niños en edad escolar que iniciaron formalmente las clases. Ahora cabe preguntarnos bajo qué mandato el comandante ejecutó esta increíble epopeya. La respuesta es una sola y no es otra que el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional. Españoles, criollos, italianos, paraguayos, franceses, y luego checos, croatas, montenegrinos, lituanos, búlgaros, alemanes, valientes ucranianos, eslovenos, sirios, libaneses y de cuantos orígenes más se afincaron en esta tierra. Esta diversidad está consagrada desde el inicio en la Carta Magna, que en su preámbulo reza para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Esta diversidad, no solo de procedencia, sino en la mayor extensión que implica la diversidad, fue uno de los ingredientes para generar tanta pujanza. Y en relación a la promesa de que para todos va a alcanzar, debemos recordar que fue con estricta igualdad. A todos los recién llegados se le dio la misma cantidad y sin distinciones. Esta igualdad de oportunidad es la que consagra nuestra Constitución en el artículo 16, y que dice no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles para los empleos sin otra condición que la idoneidad. No importó el origen, la nacionalidad, el credo ni las convicciones políticas, porque así lo consagra el artículo 20 cuando dice los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Generosa la nación que permitió dar cobijo a tantos desarraigados, pero también generoso el sudor que regó con tanto esfuerzo estas ardientes tierras. Esta mirada al pasado, retrospectiva, este recordar la ley máxima, nos convoca a mirar el presente y preguntarnos hoy qué estamos haciendo. ¿Qué quedó del pedido del comandante de respeto cuando militarmente ordenaba sin estorbarse unos a otros? ¿Qué quedó de la simpleza del orden normativo? ¿Qué quedó del mandato perentorio al trabajo? Y en este punto, referido al trabajo, creo necesario destacar al menos 3 aspectos de la gestión municipal actual. El primero es referido a la revalorización de los actos conmemorativos de la Fundación que se viene dando desde 2007. Recordar de la gesta de nuestros antecesores es imprescindible, no solo por el tributo a ellos, sino también para intentar emular su ejemplo. El segundo, referido a la cantidad y calidad de accionar de la Dirección de Cultura,
esta tarea tan planificada y coordinada difícilmente puede hacerse desde otra institución o por el sector privado, y genera no solo una oportunidad para los vecinos, sino que es una manera de forjar nuestra identidad. En tercer lugar, referido a la envergadura de la obra pública realizada y que enumerada sería inútil ya que están a la vista de todos los vecinos, sí me parece necesario rescatar al menos una, y que es la referida a los desagües y canalización pluvial. Estimo que por primera vez esta tarea es integral, estudiada y abarcando todos los barrios con sus particularidades. Son obras costosas y que al concretarse permiten mitigar los desastres climáticos, por lo que son obras que se valoran más por su falta que por su existencia. Mi reconocimiento para quienes planifican y ejecutan dichas obras, y más aún para quien tiene la decisión de concretarlas. Por último, considero que la promesa que hiciera nuestro preclaro fundador y el jefe del histórico sexto regimiento de caballería, el comandante don Carlos Domingo Fernández, está vigente, y es que en este suelo para todos ha de alcanzar. Para ello, debemos retomar el cumplimiento de nuestra Constitución y las pocas y claras exigencias de que fuera el planificador y artífice de esta localidad, a quien en esta conmemoración le rindo el más respetuoso reconocimiento por sus virtudes y accionar. Muchas gracias.